Mierda, ya empezó, ya empezó. Surcarat, bien, vamos con. Vamos a Surcarat, Surcarat. Miércoles. Nos estamos perdiendo minutos valiosos. Surcarat, cuerpo a cuerpo, arena cuerpo a cuerpo. Ok, apenas va a empezar, menos mal. Surcarat. Bien, aquí tenemos al equipo. Tales. Los Reyes. Ven, ultimador. Ok, sí, este es. Listo. Llegamos justo a tiempo. Acaba de empezar la partida. Turno 1. Pandawa. El equipo rojo. Nos lo veamos. Este es Pandawa. Protoalcohol. El equipo rojo es Lespios Ver.
Bueno, bien, el equipo rojo viene siendo el Spielberg. El equipo rojo es el Pandawa. Este. Y el equipo azul viene siendo Conte Arribaux. Ambos equipos franceses. Bien, familia, aquí estamos transmitiendo la final, la primera partida de la final del torneo hispano de Dofus Tours. Recuerden que son tres partidas. El primer mapa lo escoge el equipo. Lo escoge el grupo 1. El segundo mapa lo escoge el equipo 2. Y el tercero por descarte. El equipo rojo es Spielberg. Consta de un Celor, Pandawa y un SRAM. Y el equipo azul, Conte Arribaux, que está conformado por Timador, Sacro y Anutros. Bien. El equipo Conte parece que va a ir por armar la típica estrategia de armar las bombas y luego cambiar con el sacro.
Bien, Les Pios parece que se le ha adelantado. No va a permitir eso. El celor se fue con toda. Ok, ya le quito alcance al celo. ¿Quién creen que va a ganar? Escriben en el chat cuál creen que va a ganar. Si Conte por parte del equipo azul o Les Pieux por parte del equipo rojo.
Yo. Listo, apareció el RAM 1200. 1200 le sacó. El Hernández dejó bastante, bastante crítico a ese timador. En lo que a mí respecta, si el timador muere, ese equipo puede perder de una. Pues claro, porque el timador es el que arma prácticamente la estrategia en compañía del sacro por parte de Conte. ¿Qué hará el timador? Gracias por el apoyo, bienvenido a la familia, familia Bioa. El Erlan le dañó toda la jugada. Tanto el RAM como el Celo desestabilizaron el equipo contrario. Sí, se la están poniendo complicada a Conte.
Veo al Spios, los veo bastante ágiles para desarmar la estrategia del equipo enemigo. No entiendo qué quiere hacer. No entiendo qué quiere hacer el timador. Ok. Deshacerse del pandagua. Tulayote, gracias por el apoyo y bienvenido a la familia, familia Bioa. Sí, la Celor tiene acorralado al Anubro. No lo deja hacer prácticamente nada.
Séptima hora está que mueren. Listo. Buena esa jugada, la del sacro. Curó un poco al Steamer. 500. 500.000 mató al timador. Nada. No fue suficiente la cura del sacro. Prácticamente lo vendió. Vendí al timador que estaba haciendo más que el anotro. Para salvar al anotro. Veamos qué hace el anotro. Esto todavía no se acaba. Lleva la delantera al Spious. Estará planeando el Anotrox. 400, se sigue curando. 3.400. Creo que el Anotro lo que está buscando más bien es resguardarse él, porque por lo menos el Pandawa quedó bien protegido y el Erlang no se sabe dónde esté por el momento. Está ganando tiempo.
Veamos la vida del Strong. 1805. Listo, la RAM está preparando su estrategia. Sigue invocando trampas. Turno para el sacro. Sacro del equipo azul, Conte. Eso todavía no termina. Todavía resta bastante juego. Uf. Se los dije, esto todavía no termina. 394. Se salvó el round. Hacia allá va la ayuda. Uf. Se pone emocionante. 2656. Está el sacro casi. Está con la mitad de la vida. Menos de la mitad de la vida. Full, full, full pan. Lo dejó con 7 pan. El problema. Nada, se salvó. Se salvó el Iván. Se salvó, no lo puedo creer. 102 de vida. Que bastante bueno, man. Les fios. Pasó lo inimaginable. 102 puntos de vida. Ok, le rebujo. Miércoles, el dopeo. 60. No, no había visto el Doppel. Bueno, se emparejó la cosa, 2 versus 2. Se fue con todo el sacro.
1400 daño. No entendí que no. El Pandawa no hizo nada. Ah, ok, que estaba en modo corrupto, claro, ya me acordé. Esta vez sí le quitó más. Le quitó full, full. Full PA al Anutro, quedó con 4 PA. Veamos cómo reacciona el Anutro. ¿Qué puede hacer el Anutro con 4 PA? Aquí en el chat están apoyando a Herdegrise. Go Herdegrise. Un saludo para Herdegrise. La Celor está un poco grave de vida, 989. Si me toca ahora el sacro, que tiene 5 pa, pero ya usó castigo en el anterior. Ah, veamos qué hace el sacro. No, creo que no la mata. 467, 522 de vida. Esto lo está dominando el equipo Conte. Es que siento que el equipo Lefius, cuando iba dominando, se demoró mucho en ser definitivo. Por eso le está costando ahora tomar, o sea, tomar el control de la partida. Aunque igual, esto no se acaba hasta que se acaba. Miren la vida del sacro ahora, 266. Pero no quito pa la Celor. Y está el Anutro y el sacro con todos sus pa. Ok, parece que ya esa Celor muere ahí. Ok. Primero está asegurando las curas del sacro. 1770, no. Ya esto está llegando a su fin. No, de este turno no pasa la Celor. Listo, quedó 2 versus 1. Toman el control nuevamente Conte, el equipo Conte. Wow. El equipo Lespiou, después de llevar la delantera, ha definitivamente perdido el control de la partida. Siento que no supieron cómo dominar
Luego de haberle desarmado toda la estrategia al timador que pensé que era lo más peligroso de la partida. Pero no supieron ser definitivos y contundentes. Este, el Pandawa se fue por el sacro. Le quedan 1324 puntos de vida. Dos mil setecientos ochenta y cuatro. Si el sacro no mata, aquí puede morir. Si el sacro no mata, puede morir en el siguiente turno. O a menos que se cure. Mil setecientos sesenta y nueve. Okay. Sagro se curó bastante. No, ya parece que tenemos un ganador. Estamos a 541 puntos de vida para que tengamos un nuevo campeón. Listo, señores y señoras, tenemos un ganador. Conte Arribaux es el campeón del torneo. Y su campeón, Les Pieux Verts. Repito, Conte Arribaux, el ganador. Conte Arribaux. Listo, señores y señoras, tenemos como ganador a Conte Arribaux. Se llevan 3 meses de bonus pack cada uno de sus integrantes. Por aquí les voy a leer los premios. Son bien interesantes. Tenemos. El campeón se lleva un escudo de batallador, un título exclusivo de Dios de la Arena, una mascota Gerbean y 3 meses de bonus patch. Esto por cada uno de sus integrantes.
Y el segundo puesto se lleva un título exclusivo, Dios de Recambio, una mascota y 2 meses de bonus patch. Bien, familia, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Espero y se hayan gozado este torneo. Y no olviden suscribirse, seguirme en ese canal de Twitch que siempre transmito variedad referente a Dofus Toad, Dofus y todo lo que tenga que ver con el mundo de los 12. Muchas gracias por estar por acá. Les cuento, el tercer puesto fue para Titan Bunches y el cuarto para Spanish Team. Por ahí les dejo los premios. Ahí están los premios en el chat. Y el tercer y cuarto puesto se llevan una mascota Herbin y 1 mes de abono por jugador. Listo. Y campeón, entonces tenemos campeón Conte. Conte a Ribose, un equipo francés. Ok. Segundo puesto para Les. Subcampeón. Subcampeón. Les Pious. Les Pious Ver. Pitsu. Estuvo bien interesante esa batalla, ¿vale? Amigos, no se les olvide seguirme en mi Instagram como @aquinobioa para que sepan cuándo voy a estar transmitiendo. Por ahí estoy avisando cuando hay algún evento especial, por ahí estoy avisando. Entonces, síganme en mi Instagram para que no se pierdan cualquier noticia, cualquier novedad referente a lo que estoy haciendo, referente a mi canal, referente a las transmisiones. Muchas gracias por estar en el stream. Y espero y lo hayan disfrutado. Ya solo falta la entrega de los premios. Y damos por concluido el campeonato
Hispano de Dofus Touch. Ah, okay, claro, sí, no. Qué vergüenza. No, amigos, todavía no ha terminado. Apenas va la primera. Ah, cierto, cierto, que son dos de tres. Ay, qué vergüenza. Qué vergüenza. No, todavía no ha quedado campeón Conte a Rebouls. Apenas va la primera batalla. Son tres. No sé qué me pasa, que estoy medio loco. Será la cuarentena que me tiene loco. Todavía faltan dos combates más. Recordemos que la final son el que gane 3, el que gane 2 de 3. Quedan dos partidas. No. Bien, bueno, ahora nos vamos para la instancia en Mapa Celo. Soy medio loco, vale. Instancia es mapa celo. Instancia es mapa celo. Ok, esta es una arena de distancia. Vamos por la segunda partida. Instancia de mapa celor. Ah, discúlpenme, amigos, estoy medio loco. Primera vez que estoy transmitiendo un campeonato de ese tipo de Dofus Touch. Vamos ahora sí a por la segunda partida. Esta vez tocó en un mapa de distancia. Los dos mismos equipos, Conte Reborn versus Lespiau Reborn. Denme un segundo y regreso. Gracias.
Listo, amigos, regresé. Familia, les cuento que quedan todavía dos partidas. Estaba yo equivocado. Qué pena con ustedes por mal informarles. Pero la final son tres partidas. El que gane dos de tres es el campeón. Así que esto todavía no termina. Discúlpenme por esa equivocación, que estoy como medio loco. Pero ya me informé ya y todavía nos quedan dos partidas. Ya estamos esperando a que den el pitazo inicial, que den el visto bueno, a que digan a que sí, para empezar con el segundo combate. Por ahí pueden escribir en el chat para saber cuál es su favorito. ¿Quién cree que va a ganar en este segundo combate? ¿Si el equipo Conte Arribaus o el equipo Les Pioubers? Personalmente, el primer combate lo vi bastante parejo. Al comienzo vi al equipo Conte, lo vi dominando, pero Les Pioubers reaccionó rápidamente y logró dominar durante un largo rato. Pero por algunos, digamos, no sé, algunos errores, creo que perdieron el dominio. Y el equipo Les Pioubers supo aprovechar eso para terminar ganando el primer combate. La verdad estuvo bastante, bastante interesante. Bastante, bastante interesante ese primer combate. Esperemos a ver qué nos resta para el segundo.
Listo, ya eso está por comenzar. Listo, señores y señoras, niños y niñas, agárrense de sus asientos porque lo que se viene está bueno. Fase de preparación. Listo, arrancó esto. Vamos por la segunda partida de la gran final. Conte Arribaus versus Lespieux-Ver. Tenemos en la esquina izquierda el equipo azul, el equipo Lespieux-Ver. Y en la esquina derecha tenemos al equipo Conte Arribaus, equipo rojo. Listo. El panda se ha ido a por el equipo contrario. Jeje. Hace un emoticono de que le encanta el cuerpo a cuerpo. Timador intenta armar su estrategia. Sí, señor. El equipo Lespiou se fue con toda. Se fue a por ellos, buscando un combate más cercano. Turno de Lanutrons.
Turno para el SRAM. Tiene 11 PM en el RAM. Más 2 PM, 13 PM. Puede irse a donde quiera. A cualquier lugar del mapa. Turno para el sacro. Sacro se fue por la Celoron. Bien. En el primer turno veo al equipo de Spios mejor armada con su estrategia. Y el panda desarmando al timador. Veamos cómo responde el timador. ZZ Venom lanza su Teemo Bot. Parece que quiere alejar a sus contrincantes. Es que al equipo Counter Reboot lo que le conviene es más el juego de lejos. No le conviene pelear así de cerca, cuerpo a cuerpo. Por lo menos no al inicio del combate. Jubilación anticipada. El modo de juego del equipo Lespios ha obligado a usar jubilación anticipada a la Anomra. En mi parecer, muy apresurado. Y el que sí ha tenido tiempo para armar su estrategia completamente ha sido el Svan. Ya de seguro tiene lleno todo el campo de batalla con bombas, con trampas.
Nico Cárdenas, gracias por el apoyo y bienvenido a la familia Bioa. Sodón X, muchas gracias por el apoyo y bienvenido a la familia Bioa. La Celor se alista para atacar en estado momia y ha lanzado corrupción al panda, el Aenobrot. Vio al equipo Conte bastante acorralado. En esta segunda partida, el equipo de Spews ha tomado el control desde el inicio del combate. Lo veo dominando. Se fue con toda. Se fue con toda el slam. Qué buenos golpes. Me ha quitado casi 1000 puntos de vida. Y termina su turno curándose. Este team ahora está más enredado. Lo veo bastante enredado. Ok, parece que sí, claro, hay posibilidad de armar el glifo. Bien, el Celor se va por el sacro. Sí, creo que entre el Celor y el Ram pueden debilitar bastante al sacro. A ver qué noticia nos cuenta el Anodrox. Lanza liberación. Avanza hacia el Celor y hacia el Ron, el Strand. Lanza torpeza de masas.
Listo. Y entorpece tanto al seller como al RAM. Menos 2 PM les quito. La Yasonka. Me quitó bastante, quitó casi mil puntos de vida con la Yasonka. Más los 500 de la trampa, 1500. Tienen que tener cuidado porque el sacro peligroso con 50% de vida y está alrededor de ese porcentaje. Parece que sí va a lanzar castigo, parece. Efectivamente lo ha hecho, pero contra la Celoro. Piel sacro grito. 337. Está peligrosamente bajo el Celoro. 934. Recordemos que si el equipo Conte llega a ganar esta partida, ganan automáticamente. Serían los campeones.
Ah, no se fue. No se fue por las curas. 1629. 1800. Mil ochocientos puntos de vida. Excelente jugada de parte del Pandawa. Lo ha lanzado encima de una trampa mortal y luego le ha dado con toda, dándole casi 2000 puntos de vida. Eso pone en ventaja al equipo Lespiaux-Vern. De momento llevan la ventaja en un 3 versus 2. Puedes ver, dejar ver resist de cada personaje. Claro, vamos a ver las resistencias de cada personaje. Seodon, ok, bueno, veamos. Timador, ahí están las resistencias del timador. Resistencia de Lanutrot y sus puntos de vida. Tiene buena resistencia ese Lanutrot. La mínima es de 20. Esas son las resistencias del SRAM. Wow, el SRAM sí le ve una falencia en las resistencias neutrales. 0% tiene. Pandawa. Bueno, ahí tiene el efecto de tranca, pero también tiene buenas resistencias. Bien, veamos qué hace el Erran. El Erran es el que tiene menos resistencias. Ya el team ahora armó sus famosas y queridas bombas. Listo, peligro. Peligro eliminado. Peligro eliminado, pero han tomado distancia. Creo que el RAN está pronto a recibir invisibilidad otra vez. Wow, 5 PM.
Excelente. Tenía 11 PM de RAM, 13 PM con los de invisibilidad. Y bueno, es uno de los que de momento tiene menos vida, 2182. Es que esa creo que es una de las falencias que tienen, que en cuanto a las curas, curarse. Porque del equipo de Conte, el Anutro es el curador. Tienen un curador que es el Anutro. Bien, ya va armando su estrategia de RAM. Y se prepara para atacar. Se la han puesto bien difícil a Conte, al equipo Conte. No le han dejado armar su estrategia de bombas como el timador quisiera. Y por poco y no matan al. O sea, estuvo bastante peligroso la muerte del sagro. Que puede darle vuelco a esta partida el RAM. Tiene que crear una muy buena estrategia, ubicar muy bien esas trampas. Sí, me parece que ya los tienen acorralados con esas trampas. Un paso en falso. Y adiós. Adiós, torneo. Sí, nada, no le están dejando armar la estrategia al timador. ¿Para dónde vas, cofre? ¿Para allá o para allá? Kaboom, lanza el hechizo Kaboom.
Aunque el timador tiene 15% al agua. No tiene tanta resistencia al agua. Epicur, gracias por el apoyo, gracias por seguir el canal. Bienvenido a la familia Bioa. Bienvenido a la familia Bioa. Bien, el Ram sacó el doble. Le quedan 2.182 puntos de vida. Trampa mortal. Wow. El Ram tiene todo el campo de batalla lleno de trampas mortales. Tiene aproximadamente 6 trampas en juego. Dos mil cuatrocientos doce puntos de vida. Ya se va aparejando esto. Que está lleno es el timador. Dos mil dieciocho puntos de vida. Uf. Bomba 1 eliminada. El anotro se curó, ¿vale? 3.266. Dos mil cuatrocientos. Wow, está abajo el Pandawa, 1745. Bien, man, veamos qué va a ser el Pandawa. Wow. No hizo nada el Pandawa.
Solo se acercó. Creo que pudo haber hecho algo más. Cuatrocientos sesenta y dos. Peligrosa esa jugada, sacrificó vida del Anodroch para bajarle al Svan. Bueno, dio un vuelto, una vuelta inesperada la partida después de ir casi que el 90% de la partida abajo. Con desventaja, se han posicionado con ventaja en esta partida con el equipo Conte. Han sabido remontar, han sabido resistir y parece que está dando frutos esa resistencia. A mi parecer, lo que le faltó al equipo de Spiouge fue tener una forma de curarse. Le faltó, eso fue lo que le faltó, tener una forma de curarse más. Alguien que hiciera ese apoyo. Alguien que estuviera ahí para hacer esas curas. Porque a diferencia del equipo Conte, el Anodroth era el que estaba de apoyo, con su arco Koa curando y además de los hechizos propios de su raza. Y pues eso le ayudó a resistir bastante, porque si nos damos cuenta, el timador está al 100%. 100% de su vida. Ha ido bajando es por lo incurable, pero del resto está al 100%. Bueno, si gana esta partida, se quedarían como campeones el equipo Conte. Esta vez sí es cierto que quedarían como campeones. Mil 66 puntos de vida le quedan al Pandawa. El Anotro le quedan 1899. Y al timador 2273. Mil 28, 741.
Parece que esto está llegando a su fin.657 puntos de vida para que llegue la victoria. Puntos de vida y el golpe final. Sí, señores, se corona esta vez sí como campeón Conte Arribaus por dos partidas consecutivas, dos partidas ganadas consecutivamente. Felicitaciones al equipo Conte Arribaus. Se corona como campeón de este torneo hispano de Dofus Touch. Bien, amigos, ahora sí tenemos un campeón. Equipo Conte Arribaus. Felicitaciones al equipo Conte Arribaus. Ganaron el torneo que está reemplazando al torneo de los abismos. Torneo oficial de reemplazo al torneo de los abismos. Ahí lo tienen, amigos. Oficialmente tenemos un campeón. Conte Arribaus. Muchísimas gracias por estar en esta transmisión. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero y se hayan divertido, hayan disfrutado del torneo, de los combates. No olviden seguirme en mi Instagram, arroba KinoBioa, para que no se pierdan ninguna transmisión. Y por aquí siempre estamos transmitiendo en este canal contenido relacionado al mundo de los doses. Tanto Dofus Touch como Dofus Retro, Wafu, así que no se olviden de pasar. Por aquí son bienvenidos. Por aquí escriben en el chat, que le indignite. Parece que tenemos a alguien indignado. Alguien que me pueda traducir. Que le indignite, ¿será que sí traduce así como lo dije yo? Param, pam, pam. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de los premios. Premios, premios. El equipo campeón se lleva 3 meses de bonus pack. El primer puesto se lleva, por cada uno de los jugadores se llevan un escudo. Un escudo exclusivo de batallador. Un título exclusivo de Dios de la Arena. Una mascota Herbean. Y 3 meses de bonus pack. El segundo puesto, subcampeón, se lleva el título exclusivo de Dios de Recambio, una mascota Gervin y 2 meses de bonus pack. En tercer y cuarto puesto tenemos una mascota y Gervian y 1 mes de bonus pack. Equipo de cuentas. Ganadores del torneo de reemplazo del abismo. Mercy Capitán por la organización All Teams Night Flights.
Okay. Pam para pam pam para pam 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 para pam pam. Bien, solo resta, vamos a ver si nos muestran los premios. Queremos ver los premios. Pam para pam pam. Listo. Chicos, los que están por ahí por aquí en el directo, más ahora que entreguen los premios y eso, voy a estar transmitiendo Temporis por si, para que sepan y no se lo pierdan. Aquí seguimos de largo, nos vamos para Temporis, para los que quieran estar. Ya están transmitiendo Temporis. Ya por ahí en Temporis hemos avanzado. Llevo que casi 100 temporillas. Y vamos a seguir sacando esas temporillas, todas esas recompensas. Entonces, para que no se lo pierdan. Listo, bueno ya.
chicos, recuerden que este torneo también es, o sea, era en reemplazo del torneo que no se pudo hacer de los abismos. Pero eso no quiere decir que no se vaya a hacer el torneo de los abismos. Es ahora que ya se componga todo esto, con el favor de Dios, se viene el torneo de los abismos del torneo de Dofus Tower. Entonces, ese todavía está pendiente y yo les estaré avisando para que no se lo pierdan. Síganme por mi Instagram para que no se pierdan cuando. Igual también en la página oficial de Dofus Tower, ahí van a estar publicando Ankama la fecha del torneo. Entonces hay que estar pendiente también. Listo. Bueno. Yo me voy a ir desconectando.